Club Parque con la camiseta azul ante América. América le gana 1-0 con gol de Churica Muñoz. Estaba la jugada invalidada. Carlos Muñoz, allí el central con la cinta de capitán, que recogió un rebote y marcó el único tanto del partido. Gana América 1-0 a Club Parque. La salida del fondo para América. El puntazo de Muñoz. Sale allí, el cazón recupera la pelota, va a quedar larga, se le fue por la línea de fondo. Club Parque saliendo del fondo ahora, la pelota que va a mitad de cancha, allí queda peleado, la recupera América, no hay contacto. Sale Club Parque, intenta armar juego. Era el despeje desde el fondo, allí queda la pelota en disputa, quedó favorable, llegó primero el arquero del Club Parque, que sale rápido ahora desde abajo. La pelota va a quedar en el rebote. Allí viene el toque. Tercero de la pelea, la perdió finalmente. Recupera América. Se la deja a mitad de cancha, la perdió. Recupera Parque, buena jugada. Tres en el camino, viene el choque. Le quedó para Club Parque en el centro, la pelota que queda pasada, bien, clarísima la jugada de gol, se pasó por poquito. Sale América desde el fondo ahora, sale América desde el fondo, a puro toque, la pelota que se había ido efectivamente, el saque de manos para Club Parque. Allí ganó el defensor, recuperó Parque. Busca el fondo, viene el desborde. Allí viene el centro. Fue más un pase que un centro. El empujón. Pero no cobró nada el árbitro. Zafó América allí. Sale América desde abajo. Viene el topetazo otra vez. Recupera Club Parque. Hay desborde. El árbitro que pitó ahora la salida desde el fondo para América. Club Parque se perdió el empate, se pasó el delantero que entraba por el segundo palo. Sale desde el fondo ahora, allí la baja bien con calidad, llega el cruce, va en el lateral, viene el toque. América allí se hace el espacio, viene el toque, ahora sí lo rodearon tres. Se escuchó el golpe en el botín, así que sale Club Parque desde abajo.